y les doy la bienvenida a este nuevo video. Es la primera vez que estoy así como muy ahumada de enojos y básicamente me están viendo con un tono en labios bien fucsia porque pues estamos probando maquillaje de Raquel. Pues espero que les guste, yo realmente les voy a mostrar un paneo de lo que Raquel me envió, unos regalos preciosos y bastantes, gracias a Dios. Entonces bueno, me hace muy feliz, una vez más vengo a hacer reseña y a mostrarles productos que me envió de regalo una marca colombiana que se llama Raquel Cosméticos. Tengo aquí corrector de camuflaje número 4, una brochita para cubrir las rojeces. Y este amarillo lo uso normalmente para las manchas que son cafés o para cubrir estos verdes, porque estos verdes es necesario cubrirlos. Voy a hacer algo como tipo smoky para no quedarme como con el maquillaje tradicional sencillito. Quiero hacer algo como que nunca he hecho realmente en mis ojos. Entonces, pues bueno, esto no es una prueba de fuego porque yo no soy como amiga de sacarme una conclusión de una marca en el primer uso. Pero quiero hacerlo, quiero intentar a ver qué pasa con estas sombras que ellos mandaron. Acá como tono de transición, wow, este café, una brochita así tipo lengua de gato. ¡Uy! Está súper lindo, ¿vieron? Lo vamos a ir construyendo de a poquito porque a mí me da mucho temor mandarme así como a difuminar inmediato. Así nada más a toques, la sombra pigmenta súper bien. Un poquitín del café. Y lo que voy a hacer es suavecito empezar a unir el tono de transición con el negro. Pero voy a empezar a difuminar en la rayita del negro. Voy a unir el negro y el gris. ¿Y cómo los voy a unir? Pues haciendo esto con el pincel de difuminar. Ahora con el negro, esta brochita que es lengua de gato un poco más pequeña, voy a poner en la parte externa del ojo para enmarcar el ahumado. Con este tono que es como amarillito, pues voy a usar esta base que ellos me enviaron. Esta es en el número 1 natural. Ah, es un poquito más blanca que mi tono de piel, pero nada que no pueda solucionar con los polvos. Polvo facial con zanahoria, vitamina A, B, C y E, filtro solar. Este rubor bronceador en el tono 22 champagne. Se ve que tiene brillos, pero al ponerlo en el rostro, los brillos como que se minimizan. Voy a poner esta máscara de pestañas. Dice que es una máscara para pestañas 4 en 1. Fórmula natural. A prueba de agua con karité, que suaviza e hidrata. Pues vean, les voy a decir que se siente bastante suave al aplicar. Me parece que está excelente esta pestañina. Me ha respetado completamente el rizo de las pestañas. Y lo voy a poner con esta brocha. Chicas, yo con certeza no sé si esto es un polvo iluminador, pero dice luminoso. Sí es. Wow, está muy lindo. Y me lo mandaron en dos tonos. Cercano al lagrimal, ¿no? Está súper, hiper, mega genial este polvo. Los labios se siente cremoso. Tampoco es seco. Es un labial hidratante normal. Este es el tono 2 fucsia. Es mucho más suave que el otro que les mostré. Bueno, ya que lo vieron, por favor me tienen que comentar algo abajo del video para saber, primero, si ustedes usan la marca Raquel. Segundo, ¿qué producto es su favorito? Espero que les haya gustado este video. Realmente yo estoy muy feliz de ver la potencia en sombras. La base que, aunque no es de máxima cobertura, es una base muy buena. Los polvos sí me parecieron divinos, divinos, divinos. Primeras impresiones, pero recomiendo todos los productos de Raquel, sinceramente. Me está pareciendo una maravilla la marca. Pero bueno, como siempre lo he dicho, marcas colombianas, industrias colombianas, espero que un día se puedan expandir y en otros países las puedan conocer. Pues hasta aquí llegó este video, un abrazo para todas ustedes y recuerden que la belleza no está solamente en lo que nos ponemos aquí en el rostro, sino más en el corazón y en tu mente, en la conexión que tú tienes con tu creador. Besos y abrazos, que Dios les bendiga. Chao, chao.